Señor, abre mis labios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Bendecidas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. El gobierno ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Los altares de los buenos ejércitos, rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Cuando atraviesan áridos valles, los conviertes en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura y de
hasta ver a Dios en Sion. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa, hay más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. A los de conducta intachable. Señor, ese Dios, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Venid, subamos al monte del Señor. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. Caminarán pueblos numerosos. Mirad, en el vamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas formarán arados, de las lanzas voladeras. Alzará la espada pueblo contra pueblo, no se distraerán para la guerra. Y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclama día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Gloria y amistad obedecerle, fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Señor, en el atrio sagrado, siempre en su
presencia la tierra toda. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y al Espíritu Santo.
siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: haz, Señor, que te glorifiquemos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos, benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y bienvenido a la gloria. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos con la confianza de ser escuchados, de que nos ayudará a cumplir nuestras metas, sobre todo la alabanza del Dios por quien vivimos. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica de Guadalupe y del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Nos unimos a las intenciones de todos ustedes
y también oramos por nuestros enfermos, de una manera especial por los canónigos enfermos de esta basílica, por el muy ilustre señor Filemón Cepeda, que se encuentra muy enfermo, y por el muy ilustre señor canónigo Raimundo Maya. En este momento me acaba de avisar que ya se está reponiendo, está todavía en el hospital. Pidámosle al Señor que le conceda la salud del cuerpo y del alma. Ahora con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios, con todo lo que soportamos: sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo.
diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Ser su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Ojo por ojo, diente por diente. Una ley muy sabia, una ley muy sana, a pesar de lo que se pueda decir, era poner freno a nuestra inmundicia, a nuestro egoísmo, a nuestra venganza. Era una manera de, te debe esto, tú puedes cobrarle esto, puedes.
no era obligatorio. Pero viene la circunstancia, a nosotros nos hacen algo, me sacaron un ojo, no, yo le voy a sacar los dos y le voy a cortar las manos. Viene esa venganza que cuando se combina con mi soberbia, viene a ser destructiva. La justicia meramente humana debe de tener un freno. Hoy hablamos muchas veces de la sentencia de muerte, como si fuéramos dueños de la vida. Y ajusticiamos a muchos simplemente por lo que se dice, sin siquiera cerciorarnos de lo que ha pasado. No tenemos misericordia. No nos extrañe que el Evangelio, este capítulo, comienza, lo vimos la semana pasada, con las obras de misericordia, con las bienaventuranzas que el Señor nos revela para buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso nos sigue insistiendo en ser misericordiosos. Y ahora nos explica la ley humana, pero nos invita a vivir la justicia de Dios y su misericordia. Cuando seamos juzgados, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿Con misericordia? Si no la hemos practicado, ¿cómo vamos a ser juzgados con misericordia? Quien ejerce la misericordia será juzgado con misericordia. Aquí se nos invita, pues, a ser misericordiosos. Recordar lo que nos insistía el Papa Francisco el año pasado: misericordiosos como el Padre. ¿Qué es el Evangelio de hoy? Sean misericordiosos como el Padre. Sean perfectos como el Padre. La perfección en el cristiano es el amor. No me puedo yo convertir en la divinidad, no. Mi perfección, la mía, tiene un gran límite. Pero me he llenado de esa perfección, o me he contentado simplemente con tener una gotita y creer que ya por eso soy santo, soy bueno, soy de Dios, y me falta llenar todo mi recipiente, todo mi corazón, toda mi vida, mi existencia en la gracia del Señor. Quiero recibir, pero me niego a dar. Es más, exijo recibir como si yo fuera bueno. Yo que me esfuerzo, me va así, y los malos les va mejor. Mejor me convierto en malo. No, hermano, ya somos malos. Somos malos y egoístas, caprichosos, soberbios. Tenemos lleno nuestro corazón de los pecados capitales. Y creemos que porque hemos envuelto al final con una gota de bondad, creemos que entonces ya ocultamos nuestros delitos, nuestros pecados. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y fácilmente yo me coloco en el lugar de los buenos. Cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos de la misericordia de Dios, es muy diferente. Hemos iniciado la Eucaristía hoy diciendo: yo confieso que soy pecador. Pero a lo mejor no lo dijimos en serio. A lo mejor nada más es por una práctica ceremonial. No me he reconocido pecador, necesitado de la gracia, de la misericordia de Dios y de la oración de la Iglesia. A veces creo
que yo soy el que debo de recibir y no dar. A veces creo que cuando debo dar, simplemente es lo que me sobra. Y el Señor nos invita a dar todo en profundidad, porque todo es de Él, porque nos ha dado gracia sobre gracia y ahora nos llama a corresponder a su amor. Ayer nos insistía la Escritura, la prueba de que Dios nos ama es de que nos ha dado a su propio Hijo para que el mundo tenga vida. Y ese Hijo nos envía como mensajeros de su palabra, a cuidar de los enfermos, a alentar al que sufre, al asistir al necesitado. Pero, insisto, nos negamos, todo queremos recibirlo, honores, poder, riqueza, salud, pero no cuidamos del pobre, del enfermo, del necesitado, del que vive en la tristeza. No hay una balanza que nos sostenga en la justicia, mucho menos en la misericordia. Y Dios, que nos ama a nosotros de una manera especial, nos ha concedido también la bondad de su madre. Nos ha confiado a la Reina del Cielo para que aquí, en su casita, nos muestre su amor, la misericordia, nos aliente a vivir como hermanos. Pero muchas veces, insisto, es solo jalar para nuestro molino. Hoy hay que despertar. Hoy hay que decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Soy sierva del Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Hágase. Es un gran compromiso mirarla y dejarnos mirar por ella. Como madre nos consuela, como maestra nos enseña y siempre nos protege para que lleguemos seguros por este camino que es Cristo hacia la patria celestial. Hoy los invito también, hermanos, a dar gracias a Dios por nuestros padres. Vuelvo a insistir, ayer era Día del Padre y mucho borlote, y bueno, no tanto como el Día de la Madre, estoy de acuerdo, pero también en la liturgia parece que menospreciamos. Al Padre Celestial se le celebra la Eucaristía. Es Cristo que se ofrece a su Padre, es Cristo que nos da el Espíritu de su Padre para que como iglesia, uniéndonos a su cuerpo, nos ofrezcamos como hostia viva. Es al Padre Celestial a quien se conduce la alabanza. Pero también a veces somos ingratos y nos olvidamos de quien hoy el Cabildo quiere celebrar de una manera especial por ser día 19, al Señor San José, aquel que aquí en la tierra hizo las veces de Padre, cuidó del Verbo Eterno de Dios, tuvo que darle de comer, tuvo que trabajar con sus manos, con su esfuerzo, con su cansancio, para velar por el Hijo de Dios. No me extraña que en algunos países de Europa el Día del Padre no sea el tercer domingo de junio, sino el día 19 de marzo, el día de San José. Y confiar a los papás bajo la protección y el amparo, la sombra del Señor San José. Hoy, día 19, quiero orar de nuevo por los papás y pedir que el Señor los bendiga. Un papá, bueno, pues tiene su familia, y oremos entonces por su familia, por su esposa, vamos, por la familia. Que a la luz
de ese amor, ese silencio, pero esa fe tremenda de San José. El Señor bendiga a todas las familias y nos haga crecer como la gran familia de Dios, la Iglesia del Señor, esta Iglesia católica a la que Dios nos ha llamado para pertenecer desde el día de nuestro bautismo. Dios bendiga a todas y cada una de las familias, a la familia de la Iglesia. Pongámonos de pie. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Transforma este mal en tu cuerpo, Señor. Transforma este mal.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. A ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, gemimos sin orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.